Hola, chicas y chicos, yo soy Mapi y el día de hoy les voy a comentar que voy a empezar a hacer mascarillas tanto para el pelo, la piel y demás partes del cuerpo, las cuales yo también haré y hago y son espectaculares. Bueno, algunas, otras. En fin, como les voy contando, el día de hoy comenzamos con la mascarilla para el pelo. Pero estas recomendaciones caben para todas las demás mascarillas para el pelo. Consiente tu pelo usando alguna de estas mascarillas una vez a la semana. Usa un gorro de baño, así los efectos se concentrarán más y no vas a ensuciar la ropa. Si tienes algún tipo de alergia, suspende y lava el pelo inmediatamente. La mascarilla que hice el día de hoy fue mascarilla de huevo y aceite de oliva. Esto lo hice para alisar mi cabello. Así que los voy a dejar con el video. El huevo ayuda a sellar las cutículas capilares para alisar el pelo de forma natural. Vas a necesitar 2 huevos, 1 cucharada de aceite de oliva y vas a batir los huevos, agregar el aceite hasta obtener una mezcla. Extiende el producto sobre el pelo seco, masajea con mucho cuidado y déjalo actuar durante una hora en tu cabello. Te quedas por una hora hasta que se seque el cabello. Y enjuagas como normalmente lo haces, con champú y ya. Y como les dije, la mascarilla que hice el día de hoy, el huevo y el aceite de oliva, fue fenomenal. El cabello me lo dejó súper lindo, súper sedoso y lo mejor, me sirvió para el lisado. Así que si les gustó la gran información, espero que lo dejen en sus comentarios. Y si lo van a hacer, si lo hicieron, si no lo hicieron, si tal vez saben alguna información de alguien que les haya servido, déjalo en tus comentarios, compártelo en tus redes sociales y suscríbete si no lo has hecho. Y lo mejor aún, un gran abrazo desde la distancia. Bye, bye.